hacer este pequeño roof, aquí este pequeño techo. Y usted ya me conoce, yo soy Misael y somos Misael y los bichos ruferos de los Yunais. Así que acompáñenme en este pequeño video tutorial que voy a intentar dar algunos trucos para perfeccionar el trabajo del roofing. Gracias. Bueno, voy a intentar ir describiendo lo que estoy haciendo. Por ejemplo, como ven, he comenzado a empapelar este papel que es de 30 libras. Se llama 30 pound felt paper. Y para sostenerlo utilizamos estos clavitos que se llaman plastic cap, porque tienen una, eso rojo, azul, blanco que miran, la tapaderita es plástico, y lo cual sirve como un corcho o como un sellador. Como pueden observar, le estoy poniendo muy pocos de ellos porque no deseo dejar por mucho tiempo este pequeño techo empapelado, sino que inmediatamente vamos a poner a instalar los shingles. Así que para ello le ponemos poquitos, teniendo en cuenta que este lugar, esta ciudad también tiene mucho viento, pero no me preocupo en ponerle muchas plásticas, porque encima de la composición pues lleva muchos clavos, 5 cada pieza. Aquí, como ven, estoy instalando lo que es el drip edge o lo que es un nosing, el cual sirve para evitar que el agua golpee la plywood y que posteriormente se corroa. Aquí estoy comenzando a instalar lo que es el stattern, esa primera línea bien importante. Eso va en la parte donde va el gutter, abajo, donde se comienza, y a las orillas también. Hasta ahí hemos llegado porque, como ven, tengo limpio lo que es la mitad o una parte del roof. No quiero que haya nada que interfiera en lo que es el roof. Ahí me aseguro que tenga la pulgada hacia afuera, la pulgada de una pulgada que estaría evitando que el agua pues golpee el nosing, en este caso, ya no la plywood, y así cae la gota fuera de las paredes. Importante el papel, enrollarlo y tirarlo a un lugar seguro, porque si no enrollo ese papel con el que vienen los bandos, pues al rato va a estar con el vecino como que es una cometa. Muy bien, listo para este truco de escala. Como pueden observar, he instalado 2 piezas completas de shingle. Ahí pueden ver cómo hacemos el cálculo para hacer los cortes de tal manera que la misma pieza nos va sirviendo para hacer la escala. Instalamos 3 piezas, la primera queda normal, la segunda le cortamos
pieza de 8 pulgadas y la siguiente le cortamos de unas 15, 16 pulgadas para que quede el escalón. Como pueden observar, el método es repetitivo. Volvemos a hacer lo mismo, instalamos las dos piezas encima de la regular y hacemos los cortes para ir haciendo la escala o el escalón. Este es otro método para cortar las piezas que están saliendo del overhang. Ahí lo único que hacemos es rellenar o continuar con las piezas únicamente. Como pueden ver, una vez más, ahí estamos continuando la escala y eso sería lo mismo todo hasta llegar hasta el ridge. Luego nos disponemos únicamente a rellenar. Se te acabaron los cartuchos de nuevo, viejo. Ya se acabaron los Como pueden ver, es un chequeo respecto a los clavos y que estén de una forma adecuada. Ahí está perfecto. Que no esté el clavo muy cerca del cinto o donde se juntan las dos piezas. Pequeño truco, un pequeño detalle como cortar a la orilla. Si se fijan, esa hoja está al ras del starter, de la línea de starter que tiene por toda la orilla. La ponen al ras y ahí se corta fácilmente. Ese pedacito se está cortando porque no alcanza a llegar hasta la orilla. Sin embargo, no podemos ponerle un pedacito de 2 pulgadas o de 1 pulgada. Por lo tanto, se le corta un poco de manera que quede una pieza no menor de 5 pulgadas, más o menos.
es importante aprovechar cada pedacito, cada pieza, para no desperdiciar mucho material y así hacer más efectivo lo que te da por escuadra de paquete. Por ejemplo, este material son 3 bandos los que dan por escuadra, más o menos. Y pues si uno desperdicia mucho material tirando esas puntas de 10 pulgadas, de 5 pulgadas, pues al final harán falta. Rápido los clavos, viejo. Yo creo que a estos les pusieron muy poquitos clavos. A lo mejor les hizo falta unos cuantos más. ¿Cuántos, viejo? Sí. Es muy importante que cada pieza que se vaya cortando, muchas son muy pequeñas y ya no se van a utilizar, pero que por ninguna razón se vayan a poner embrocados o viendo hacia abajo por esta parte que tienen abajo, tienen glue. Esa parte negra, esa línea negra es chapopote, el cual se adhiere a la demás composición. Y si lo dejamos así en una zona caliente, pues se pega en la otra y lo puede echar a perder o lo daña. Bueno, bichas y bichos, me hubiera gustado subir todo el proyecto completo. Es muy corto, pero desafortunadamente YouTube no me permite subir videos más largos de 15 minutos. Así que voy a subir una segunda parte de este pequeño trabajito. Y siempre tratando de dar tips cómo ser más eficiente en el roofing. Y ya saben, aprovechar el tiempo, aprovechar este material. Ahí como ven, ya voy llegando a la parte donde empapelé. Ahí pueden observar. Posteriormente estaré limpiando la parte de arriba, bajaré todo el material que tengo para pasarlo donde ya está terminado, para llevar ese orden. Así aprovechamos la parte de abajo, empapelar, poner nosing, preparar todo y terminarlo de una vez para estar listo. Así es que ya saben, suscríbanse si aún no lo han hecho a Misael y los bichos ruferos de los Yunais. Hasta la próxima. En media hora.